En las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de Minatitlán fueron presentados la tarde de este lunes 4 aspirantes a la candidatura oficial por el PRI a la presidencia municipal. Arturo Sechi Enríquez, presidente del Comité Directivo del PRI en Minatitlán, presentó a Blino Hernández Fernández, Norberto Luna López, Ricardo Orozco Alor y Saúl Guadeleón. Es Saúl Guadeleón el aspirante con mayor posibilidad para la alcaldía de Minatitlán. Detalló que al interior de su partido político hay quienes le han quedado mal a la ciudadanía, pero también existen priistas que dan la cara ante la adversidad. Se han perdido algunas batallas, obviamente tenemos o hemos tenido malos elementos que han desprestigiado al partido en su momento, pero así como también hay malas personas, también hay militantes que dan la cara. Aseguró que el objetivo es ser el candidato oficial por el PRI a la presidencia municipal de Minatitlán. De lo contrario, se sumará a quien designe su partido. Vamos con toda la intención de ser candidatos. Y desde luego, como lo decía aquí el compañero, en caso de no ser favorecidos, pues también tendríamos que apoyar en su momento a quien el partido elija. El dirigente del PRI en Minatitlán añadió que la convocatoria para los militantes continúa abierto. Es en Coatzacoalcos donde se está recibiendo la documentación reglamentaria. Con información de Abel Martínez Reyes, imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV.